le gusta apuntarse muchos méritos. El otro día vieron ustedes sus declaraciones que presentaba, pues parecía como si lo hubiera hecho él. Que había una empresa, Ecorrail S.A., que había mostrado un interés en las instalaciones de Covasur. Pero es que lo anuncia en una rueda de prensa que se hace en la sede del Partido Socialista y que luego lo coloca en los medios del ayuntamiento. Es decir, hace publicidad de su partido en con los medios que dispone el ayuntamiento. Y eso no se puede hacer, señor alcalde. Si usted dice que va a hacer una rueda de prensa como alcalde, pues lo coloca en los medios del ayuntamiento. Pero si usted hace su rueda de prensa en su sede local, con su logotipo del Partido Socialista detrás, no lo coloque usted en los medios del ayuntamiento, porque es que está usted intentando hacer política y campaña electoral dentro de una web que pagamos todos los ciudadanos de Linares. Y eso no se lo vamos a permitir. Y lo decimos aquí porque entendemos que es el sitio para denunciar estas cosas, porque aunque lo digamos en el ayuntamiento muchas veces hacen oídos sordos. Pero decía que se irroga, se adjudica méritos que él no ha conseguido, porque parecía como si hubiera hecho él la gestión de Corraíl. Y eso no es cierto. Hemos hablado con las personas que se dijeron a nosotros que han estado mandando la información durante este tiempo a Corraíl sobre el tema de las instalaciones de Covasur, y la verdad es que estaban un poco molestos porque bueno, pues parecía como si hubiera adjudicado el mérito. Y la única adjudicación que se le puede hacer a este señor que dio una noticia, pero nada más. Estas personas no querían publicidad sobre este tema, porque es una cuestión, como ustedes saben, que está pendiente de es una empresa, Covasur, que estaba pendiente de liquidación y con una administración, y bueno, pues estas cosas son muy delicadas, y bueno, ellos entendían que la información que le han estado facilitando a Ecorrail era para que conseguir una compra fácil de lo que es la empresa de las instalaciones de Covasur y poder instalarse. Pero, en fin.